Dicen que ganarlo es todo, más aún cuando durante 9 jornadas consecutivas se te resiste la victoria. Solo así se entiende la alegría de La Palma, que tras ganar al Ceuta por 2-1, vuelve a respirar y a salir del descenso. El triunfo se gestó en la primera parte, con un gol de Fermín al cuarto de hora de juego que nuestras cámaras no pudieron recoger, y continuó en la segunda mitad en esta falta lateral que bota Manu Calle y que Guarte, muy atento, termina llevando a la red. Es la 14ª diana esta temporada del goleador condal, que rubricaba de este modo el buen hacer de sus compañeros. Hemos hecho un gran trabajo, un gran partido. En el primer tiempo quizá aún mejor todavía, porque hemos tenido más criterio cuando y hemos sabido administrar mejor la posición de balón cuando hemos hecho uso de ella. En el segundo tiempo, un poquito las precipitaciones. Las precipitaciones y el potencial del Ceuta, que desembarcó en el Municipal como cuarto clasificado tras haber perdido únicamente un encuentro de sus últimos 16. Aunque así han hecho en falta una pizca de pimienta en los suyos. Nosotros nos ha faltado un poquito más de agresividad, por decir un poquito, vamos a dejarlo ahí. No hemos estado a la altura de que tiene que estar un equipo, o tenemos que estar a esta altura de campeonato cuando estamos metidos en donde estamos metidos. Aún así, el Ceuta se las arregló para cortar distancias por medio de Corrales, con el premio extra de la expulsión del local Zayas por agresión. Jugando en inferioridad numérica los últimos 5 minutos más el descuento, La Palma supo templar los nervios y amarrar para lograr un triunfo con aroma a salvación.